año se ha decidido a enfocar a los jóvenes a estudiar la Biblia a través de las conexiones bíblicas. Y para este año tomaron el libro de Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Y yo espero que, como yo también me he degustado encontrando tantas cosas hermosas en este libro que habla sobre la revelación de Jesucristo, también tú puedas ir allí para que el mismo Jesús pueda hablar cara a cara contigo. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. Y cuando nos vamos al libro de Mateo, allí ustedes se van a encontrar con un sinnúmero de bienaventuranza. Pero en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranza que son 7 llamados de bendición que Dios le hace a su pueblo. Y se encuentra repartida en los siguientes capítulos: capítulo número 1, versículo 3. Capítulo 14, en el capítulo 19, en el capítulo 22, ahí se encuentran registradas estas bienaventuranzas. Pero en esta mañana yo me quiero enfocar en una sola. Si tú te vas allí al libro de Apocalipsis, te vas a topar con ella. Bienaventuranza se define en 3 palabras: bienaventuranza, dichoso o feliz. Y cuando tú escuchas esa palabra bienaventurado o dichoso o feliz, ¿qué llega a tu mente? Llega alegría, llega gozo, porque verdaderamente es feliz el que va a la palabra de Dios y degusta de ella. Pero en Apocalipsis 22 encontramos allí una bienaventuranza que debe de llenar de satisfacción nuestras vidas. Debe de llenar de gozo nuestras vidas. Porque es un llamado que el Señor te hace a ti y me hace a mí en esta mañana. Y dice allí en el libro de Apocalipsis 22:14, bienaventurado o dichoso o feliz los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Pero aquí habla de algo interesante. Bienaventurados los que lavan su ¿qué? Su ropa. ¿Está hablando de qué? De vestidura. Y cuando no habla de vestidura la Biblia, ¿qué te recuerda a ti eso? La Biblia habla mucho sobre la vestidura. Pero en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia, en un mismo capítulo, hace énfasis de un paralelismo. Que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, vamos a ver. Cuando Dios creó todo, lo creó perfecto. Cuando vamos al capítulo 1 de Génesis, vemos allí que Dios creó todo por su palabra. Y dice que todo lo hizo perfecto. Pero cuando nos vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a encontrar que Dios creó el sábado. Dice que lo apartó, lo santificó.
Y la palabra santo significa apartado, para un uso sagrado. Y hasta ahí todo era ¿qué? Perfecto. Pero cuando nos vamos al capítulo 3, nuestra mente comienza a pensar cosas diferentes a lo que encontramos en los primeros dos capítulos. ¿Sí o no? Viene a nuestra mente tristeza. Y en el capítulo 3, también de Apocalipsis, también allí encontramos algo similar a lo que sucedió en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Para que podamos entender un poco sobre este paralelismo que hace la Biblia. Y cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 7, allí la Biblia nos comienza a decir: entonces fueron abiertos los ojos. ¿De quiénes? De ambos. Y conocieron que estaban como desnudo. ¿De qué está hablando? Vestidura. Porque si estaban desnudos, eso quiere decir que tenían una vestidura. ¿Y fue qué? Fue quitada. Y allí Moisés está escribiendo y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hoja de higuera e hicieron ¿qué? Delantales. Hicieron vestidura. Dice el versículo 8: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Porque estaban qué? ¿Seguro que estaban desnudos? Porque en el versículo anterior dice que ellos se habían hecho ¿qué? Delantares. ¿Estaban desnudos? No estaban desnudos. Pero cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Pero pusieron una excusa de que estaban desnudos. Pero verdaderamente no estaban ¿qué? Desnudos. Sigue diciendo. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde tú estás? ¿Sabía Dios dónde estaba el hombre? Dios sabía dónde estaba. Pero ¿por qué será que Dios le está preguntando al hombre dónde estaba? ¿Será que Dios sabía que ellos iban a poner excusa? Él respondió. ¿Quién respondió? El hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Estaba desnudo el hombre? Estaba escondido porque tenía miedo. ¿Y de dónde? ¿Detrás de qué se escondió el hombre? Detrás de un árbol. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Detrás de qué te escondes tú hoy? El hombre se escondió detrás de un árbol. ¿De dónde? ¿Detrás de qué te escondes tú hoy? Señor, al escuchar tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Quién se esconde de la presencia de Dios? Nadie. Pero había un problema.
que vamos a ver más hacia adelante. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? Entonces aquí vienen las excusas. La mujer que tú me dices, ¿qué pasó? Me dio y yo comí. Y cuando le preguntan a la mujer, ¿qué dice ella? ¿Excusas, sí o no? Excusas. Ahora, vimos que el problema aquí es vestimenta. Y esas vestimentas hicieron que el hombre pusiera excusas. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y lo interesante del caso es que en ese tiempo no había shopping, no había tienda, no había sastre, ni nada de esas cosas. Pero el hombre se la arregló e hizo su vestidura. Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 1, allí Dios comienza a hacerle, el mismo Jesús comienza a revelarle a Juan algunas cosas. Pero en el capítulo 2, vemos que comienza a hablarle al mensaje a la iglesia de Éfeso. La primera iglesia que concluyó alrededor del año 100. Pero al finalizar el capítulo 3, el mismo Señor comienza a hablarle a la iglesia de la Odisea, que es el pueblo del juicio, que es la iglesia de este tiempo. Ahora, yo te pregunto, si el hombre, cuando perdió su vestidura, se escondió detrás de un árbol, ¿detrás de qué te escondes tú? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Jesús comienza a decirle a esta iglesia: yo conozco tu qué, tus obras, que ni eres frío, pero tampoco eres qué. Ojalá fuese frío o caliente, pero por no ser ni frío ni caliente, te has convertido en una persona tibia, y por eso me ha dado deseo de vomitarte. Y cuando le llega la palabra vómito a ustedes, ¿qué le hace pensar? Algo que quiere salir y a veces no quiere salir, ¿verdad? Y el mismo Jesús está diciendo: mira, porque tus obras por fuera son calientes, pero por dentro eres frío y te sientes vacío. Eso me ha dado a mí un deseo de vomitarte. Yo no sé si usted ha hecho algo que yo he hecho. A veces yo tengo náusea y deseo de vomitar, y como no puedo, agarro y pongo a calentar agua tibia. ¿Y qué hago? Me la bebo a ver si puedo vomitar. Ahora, yo te pregunto a ti, para tú hacer agua tibia, ¿cuál es la combinación? Caliente y frío. Y Jesús le está diciendo aquí a nosotros, la iglesia de hoy, la Odisea: yo conozco tus obras.
El tú agarrar y ayudar a un hermano y cualquier cosa, para ti eso no es problema. Caliente. Pero cuando reviso tu corazón por dentro, te sientes vacío. Está frío. Y como está caliente por fuera y frío por dentro, eso está dando una combinación de tibieza y yo te quiero vomitar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no tanto eso. Tú y yo somos tan frecos y tan atrevidos que el mismo Jesús dice: pero tú dices que eres rico. Yo soy rico y me he enriquecido. Y de nada tengo necesidad. ¿Será eso verdad? ¿Que tú no tienes necesidad de nada? ¿Será verdad que yo no tengo necesidad de nada? Entonces, aquí entran algunas características que el mismo Jesús nos da a nosotros. ¿Cuáles son esas características? Y dice el mismo Jesús: pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, y estás ¿cómo? Y está desnudos. ¿De qué está hablando aquí? De vestidura. Yo estoy muy bien, Señor. Yo no necesito nada de ti. Los sábados yo agarro mi Biblia y me voy a la iglesia tempranito. Todo bien. Pero dice Jesús: pero tú no sabes que eres un desventurado, un miserable. Y por todo eso, por tú creerte que eres la gran cosa, está desnudos. Pero el Señor hoy quiere hacernos una oferta a nosotros. Dice el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que compre de mi oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Ahora yo te pregunto, Jesús dice que compremos oro afinado en fuego, y cuando nos vamos al espíritu de profecía, allí nos dice que el oro afinado en fuego es la fe y el amor. ¿Se puede comprar la fe? ¿Se puede comprar el amor? ¿Y por qué Jesús está diciendo aquí: pero yo te aconsejo que compre de mí oro afinado en fuego, para que tú puedas tapar tu desnudez? Compra vestidura. Y si la fe no se puede comprar, ni el amor se puede comprar, ¿la salvación se puede comprar? Ahora, ¿por qué será que Jesús está diciendo aquí: compra de mí oro afinado en fuego, si nada de esto se puede comprar? Cuando tú vas al colmado a comprar arroz, el colmadero te da arroz, pero ¿qué tú le das? Un dinerito. Está comprando.
Tú estás dando, el colmadero te está dando algo ¿a qué? A cambio. ¿Será que Jesús nos está diciendo a nosotros que Él quiere darnos algo a cambio? ¿Qué hace el oro cuando es pasado por fuego? Brilla, ¿verdad? Brilla. ¿Qué hace un palo cuando tú lo enciendes? ¿Se convierte en qué? En ceniza. Y después que se convierte en ceniza, ¿qué pasa con la ceniza? Se desvanece. ¿Será que el Señor nos está comparando a nosotros con eso cuando nos dice que nosotros somos tibio? ¿No te has puesto tú a pensar en eso? Compra de mí oro afinado en fuego. Dame tu corazón a cambio de que yo te dé fe y amor, porque ya la salvación ya yo la proveí para ti. Pero tú necesitas tener fe, tú necesitas tener amor, y a cambio de esa fe y ese amor, yo quiero que tú me des tu corazón. Es lo único. No quiero más nada de ti. Tú me das tu corazón, y a través de tu corazón vienen tus emociones, vienen tus cosas, y todo eso yo lo voy a limpiar. Y entonces tú serás una persona nueva en Cristo. Pero todavía, aún después de esos, tú y yo estamos escondidos. Y vuelvo y te hago la pregunta: si el hombre se escondió detrás de un árbol, ¿detrás de qué te escondes tú? Si Dios quiere lavar tu vestidura, ¿detrás de qué te escondes tú? Apocalipsis capítulo 3. Tú conoces la respuesta, pero quizás en tu mente ha pasado que esa respuesta no es para ti. ¿Y a quién le está hablando Jesús aquí? ¿A qué iglesia? ¿Y para quién es la pregunta? La pregunta es para nosotros. Porque quizás tú crees que ya, porque tú vienes aquí todos los sábados a la iglesia, porque andas con una Biblia en la mano, tú crees que la pregunta no es para ti. Tú crees que no te sientes escondido. Tú crees que está en la luz. Pero todavía tú y yo no estamos escondiendo. Si el hombre se escondió detrás de un árbol, ¿dónde está Jesús en Apocalipsis capítulo 3? Versículo 20. ¿Dónde está Jesús? ¿Está dónde? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Será que nosotros nos estamos escondiendo de Jesús detrás de la puerta?
Porque si Jesús está afuera y tú estás dentro y no quieres abrir, ¿es por qué? Porque te está escondiendo. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Que debiera de ser nuestra actitud. Si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando Pablo? Si la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues la obra de la tiniebla. ¿Y de qué habla aquí? Y vistámonos con vestidura de qué, de luz. Otra versión dice, y vistamos la arma de la luz. Vestidura. Dios quiere vestirnos con su vestidura blanca. Porque nuestra vestidura está en qué, está en sucia. Porque la vida del cristiano es una vida de progresión. Y la progresión del cristiano dura ¿qué? Toda la vida hasta que Cristo venga. Hoy yo debo de ser mejor que. Y mañana debo de ser ¿qué? Y pasado debo de ser ¿qué? ¿Una vida de qué? De progresión. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, capítulo 1, versículo 6? Nosotros estamos sucios desde la planta de los pies, ¿hasta dónde? ¿Y qué dice Jeremías 2:22? Aunque te lave con lejía y amontone todos los jabones del mundo, ¿siempre tú estás qué? Siempre estás sucio. No hay forma de que tú y yo podamos limpiarnos. A menos que vayamos a Cristo. Y en estos 10 minutos quiero que hablemos de una escena que la lección de esta semana tenía la cita bíblica ahí, hablaba un poquito de eso. Porque si la Biblia dice que podemos amontonar todos los jabones del mundo y no nos vamos a limpiar, eso quiere decir que nosotros estamos sucios de por sí. Y hace un tiempecito atrás estaba leyendo una historia del hombre más sucio del mundo. No sé si ustedes la han leído. Este hombre tiene 70 años que no se baña.
rompió el récord Guinness. Lo pueden buscar, se llama Amou Ahi. 70 años que no ve agua. Y tú te ríes. Pero ¿cuántos años tienes tú que no te bañas? ¿Cuántos años tengo yo que no me baño? Porque es muy fácil reírse, porque en la vida real Amou Ahi tiene 70 años que no se baña. Pero Jeremías dice que nosotros podamos amontar todos los jabones del mundo y como quiera vamos a estar sucios. Y déjame decirte que quizás nosotros nos hemos acostumbrado, porque tú vas al vertedero de Duquesa y tú ves eso lleno de gente el día entero. ¿Y qué tú puedes encontrar allí que no sea mal olor? Porque nosotros nos acostumbramos rápido. El olfato de nosotros entra donde hay mal olor y a los 10 o 15 minutos ya para ti todo es normal. Y si Amou Ahi tiene 70 años que no se baña, eso quiere decir que ya él se acostumbró a la suciedad. Pero Dios nos está diciendo que nosotros también estamos acostumbrados a eso. Porque si tú y yo lo viéramos del otro, de la otra manera, tratáramos de ir a Cristo cada día para que Él nos limpie. Pero hay un problema que pasó en esta escena que vamos a ver ahora. En esa escena no hubo problema. Para algunos hubo problema porque no aceptaron la invitación. Pero Jesús no hizo mucho énfasis en eso. Él no hizo mucho énfasis en eso. Si tú hoy y yo estamos aquí, fue porque aceptamos ¿qué? Aceptamos la invitación. En el capítulo 22 de Mateo, Jesús habla de una cena. ¿Será que Jesús está haciendo un paralelismo con la cena que hará en el cielo con nosotros? Y en el contexto, vamos a ver que a los siervos que él mandó, allí habían sido invitado algunas cuantas personas. ¿Y qué pusieron esas personas? Pretexto y excusas. Pero en el versículo 12, voy a leer desde el 10 en adelante. Después que nadie quiso aceptar la invitación del rey, y ya la cena estaba preparada, no se podía perder toda esa comida, ¿no? ¿Verdad que no? Ya se habían mandado a hacer todo eso vestido. No sé si ustedes saben que cuando se hacía una boda en aquello tiempo, los invitados no tenían que poner nada. Y hoy nosotros lo primero que pensamos es ir a una tienda a comprar. Pero en ese tiempo no había problema, porque el novio tenía que poner todo
incluyendo la vestimenta de los invitados. Entonces el rey le dice a su siervo: vayan, ya que aquellos no quisieron y pusieron su excusa y su pretexto, salgan por ahí e inviten todo lo que ustedes encuentren en el camino, a todo. Y dice en el versículo 10, entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. ¿Y qué pasó con la boda? Se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo yo decirle a una persona, tú eres mi amigo, si no lo conozco? Para yo decirle a una persona, tú eres mi amigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocerlo. Versículo 12. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido. ¿De qué? Y él le dijo, amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey conocía a ese personaje que estaba sin vestido, ¿verdad? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y él qué hizo? ¿Sabía él que tenía que ir con la vestidura? ¿Sí o no? Porque esa era su tradiciones. Él sabía muy bien que para entrar a la boda, él tenía que tener este vestido. Aceptó la invitación, porque estaba ¿dónde? Estaba en la boda. Hoy tú y yo aceptamos la invitación de Cristo. Pero quizás este hombre pensó en que no era necesario que él usara su boda, que no usara la vestimenta. Comenzó a poner
no a Jesús. Yo te pregunto, ¿cómo decirle no a Jesús después de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Y yo quiero pedirle a Francisco mientras él vaya cantando una melodía, tú vaya pensando en la letra de esa melodía. Porque verdaderamente, tú y yo necesitamos que Jesús haga un milagro en nuestras vidas. No importa lo que tú pienses, si eres rico, si no necesita nada, aún así Jesús está dispuesto a hacer un milagro en tu vida.
No importa que tú te canse de amontonar pote de lejía y cajas de jabones, porque tú sabes que por ti mismo no podrás ser limpiado. Pero aún así Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Escucha la letra de esta canción. Y si verdaderamente tú quieres que Jesús limpie tu vestidura sucia, y quieres ser limpio con la sangre de Cristo, según Francisco vaya cantando, cruza al frente. No cruce al frente solamente para llenar un requisito, porque ya Jesús está cansado de tantos requisitos que nosotros hemos puesto, sino que tú pase al frente, porque hoy tú quieres decidir y dejar que Jesús haga un milagro en ti, porque ya tú estás cansado de esconderte detrás de una puerta. Tú quieres buscar ese manubrio que se rompió una vez, y tú quieres ponérselo y abrir para que Jesús entre a tu vida y te limpie desde los pies hasta la cabeza. Abriste tus brazos buscando respuesta al dolor, mas si en tu vida no has visto salida y empeora tu situación, recuerda siempre que Cristo es la vida y un milagro hará en ti hoy, hará un milagro. Espera que mires arriba y el milagro sucederá. Hará un milagro en ti, te dará salvación. Y donde hay dolor, pondré en ti una bella canción. Cantemos todos. Hará un milagro en ti, recibirá sanación. Fortaleza y perdón.
Gloria a Dios. De la raza humana será en aquel día del juicio. Y el mismo Jesús le dijo a Juan: Juan, yo sé que tú estás solitario en esta isla. Sé que te queda muy poco tiempo de vida. Pero yo quiero que tú escribas estas palabras para aquellos hijos amados que necesitarán escuchar estas palabras de aliento para su preparación para venir a morar conmigo aquí en el cielo. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad. No ha sido una casualidad de que tú estés aquí en esta mañana. Dios te trajo hasta aquí hoy porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y ese milagro es darte fuerza para que tú cada día vayas a los pies de Cristo y Él pueda ir limpiando tu vestidura sucia con su sangre preciosa. Los que están parados, si pueden arrodillarse ahí donde están, y los demás que están en su banco puedan postrarse, porque el Señor Jesús quiere hablar a nosotros en esta hora. Padre de amor, tú que moras en los cielos, gracias porque nos trajiste a tu santo templo a escuchar palabra de vida eterna. Aquellos que no pudieron venir por alguna otra razón, pero que están a través de las redes sociales, también ve, acompáñale y dale fortaleza. Y que ellos puedan sentir el toque de Cristo en esta mañana. Señor, hoy venimos con nuestra vestidura sucia a entregarla a ti en esta hora, para que tú con tu sangre preciosa puedas limpiarnos. Y al salir de aquí, nosotros hoy comencemos un nuevo camino de progresión en Cristo, para que tú cada día vaya limpiando nuestra vestidura, para cuando tú venga en las nubes de los cielos, nosotros tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser influencia de otros, para que ellos también puedan contagiarse y puedan también sentir el toque de Cristo en su vida. Bendice a los niños de tu iglesia, Heraldo de Sion. Ayúdalo a crecer en tu camino y que ellos también puedan poner empeño en caminar contigo. También a los jóvenes lo ponemos en tus manos. Tú ves que esa es una edad difícil, pero difícil para el hombre. Pero si lo ponemos en tus manos, sabemos que para ti todo es posible y todo es fácil. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan seguir caminando contigo. Pero a nosotros, lo más adulto, también necesitamos de ti, Señor, porque sabemos que no es fácil caminar en este mundo lleno de maldad, donde el corazón del hombre está frío, está lleno de maldad. Pero hoy queremos entregarlo a ti, para que tu Señor lo limpie y lo purifique. Ayúdanos a cada día más caminar contigo.
No permita que nos apartemos de tu presencia, sino que cada día podamos depender de ti. Cada día podamos caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a ir cada día a ti para que tú puedas limpiar nuestra vestidura. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.